sino también por las señas, por el lenguaje de señas que es además aprendido. Es una clase como la que tomamos para aprender pues tantas cosas, pues me emocioné muchísimo. Y pues, ¿qué les puedo decir? Vamos a darle la bienvenida a un maestro que sé, porque lo he visto en las redes y además conozco a algunos de él que me han dicho pues maravillas. Un maestro que es maestro sordo y nos va a hablar sobre la comunicación y la cultura sorda. Un aplauso, por favor, para Carlos Espinosa y la señorita que nos hace el favor de pues, ayudarnos junto a su nombre. Carla Corona, un aplauso también para ella, por favor. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por venir el día de hoy a esta interesante conferencia y prestar un poquito de su atención. Yo soy el arquitecto Carlos Manuel Espinosa Piedra. Yo soy maestro de DIF. Aplico apoyo a los niños sordos y también a los oyentes, enseñándoles lo que es la lengua de señas. También trabajo en Cáritas, Tampico, también apoyando a los niños sordos. Tengo 6 años trabajando ahí. Y también doy cursos a las personas oyentes en particular. Y yo pertenezco a la Asociación de Sordos del Estado de Tamaulipas, soy el presidente. También apoyo y animo a las personas oyentes. Y por último, soy el segundo consejero de la Unión Nacional de Sordos de México. Ahorita vamos a ver lo que son dos temas muy importantes sobre la comunicación y les voy a mostrar ahorita en una presentación. ¿Qué es la comunicación y el LSM? Ok, lengua y lenguaje. ¿Qué significan? Son dos formas diferentes. Las personas oyentes siempre dicen la palabra lenguaje y pues es un error. Les falta conocer un poquito más. Bueno, lo que es el lenguaje es la capacidad de la facultad humana para comunicarnos. Es lo que nosotros establecemos todavía a diario cuando vamos en carro, vemos funcionamiento, carteles, infinidad de cosas. Cuando estamos platicando también. Todo eso significa el lenguaje. Y lo que es la lengua es un sistema de signos o códigos que posee una determinada sociedad lingüística. También hay diferentes idiomas, diferentes señas. Cada comunidad tiene su propia lengua. ¿Ustedes cuál creen que sea la razón de que se diga lengua y no lenguaje? ¿Alguien que le guste participar? Bueno, el lenguaje es lo que es la comunicación con lo que nosotros todos hablamos. Y la lengua es lo que nosotros, las diferentes formas de hablar, como el náhuatl, el maya, el español. Ok, dice el maestro que sí que está en lo correcto. Muchas gracias por su participación. Y lengua, ¿alguien más que guste participar? La lengua son las variantes, ¿no? Dentro de una misma región o de un mismo, por ejemplo, país.
los sordos tienen su propia lengua. ¿Ustedes piensan que la lengua, es igual en todo el mundo? ¿La lengua de señas? ¿Es muy diferente? ¿En cada país es diferente? Los oyentes piensan pues que como hablamos el español y todo lo que es de América Latina, pues es lo mismo. Y piensan que lo de lengua de señas viene siendo prácticamente también lo mismo en lo que es otros países. Pero pues hay una poquita diferencia en lo que es la comunicación entre ellos. ¿Sería una variante? ¿Una variante? Ajá. Ok, la lengua de señas mexicana, LCM. La lengua de Argentina, la lengua de señas argentina es totalmente diferente, las señas varían mucho. Por ejemplo, aquí en México la palabra trabajo es esa seña que acaba de hacer el maestro. Allá en el país que les comento es esa seña. Entonces es muy diferente cada seña en todos los países. Por ejemplo, en Europa hablamos el español, bueno, de pelas del francés, el italiano,